¡Qué disfrutada, chavales! ¡Buah! Es que es un pasote. ¡Buah! Vale, a mi cuarto. Bueno, chavales, voy a dar un brief consejo Nightbot Z para que la gocéis. Bueno, chavales, muy importante. En el vídeo que hice de review, 100 kilómetros, ahí os expliqué un poco el tema del acolchado. Le hemos quitado el acolchado, que es lo primero que hice, nada más sacarlo de la caja, ponerle el acolchado. Primer fallo, bueno, fallo no, porque así si estás aprendiendo y se te cae, le das al acolchado y no pasa nada. Y ahora que ya vamos a fuego, quitas el acolchado y va esto fetén. Pero vamos, así a pelo la rueda va, pero como un tiro. Le he puesto estos parches que son de surf y oye, para darle un poquito más de sensación de agarre, ¿sabes? Y se nota, ¡buah! Una pasada. Se queda así finito, ¿sabes? Sin ser muy, muy gore. Y parece que no, pero se nota, ¿sabes? Bueno, gente, nos vamos ya a hacer la vuelta para casa. Y nos vamos viendo, chavales. Ya voy a hacerle 450 kilómetros al cacharro y esto es una pasada, gente. Ya os enseñaré más cosas. En cuanto me llegue la cámara de 360 ya haremos vídeos guapos. A la altura de Rover Ace. El mítico Rover Ace. Embajador Net Nightbot Z. Bueno, gente.
Bueno, chavales, hemos hecho una paradita para comer algo aquí en los merenderos estos de rechupete que tenemos aquí. Y nada, tío, aquí maravillado con el cacharro. O sea, es que la rueda esta es crema, tío. Es crema. Es una pasada de aparato. Le he puesto la linterna modo caza furtiva. Porque aquí por los túneles de la muerte puedes flipar, ¿sabes? Pues ya te digo, ahora la que llegue para allá habré hecho 450 kilómetros y qué gozada, tío. Es una pasada. Ya le puedes apretar que no te va a dejar tirado, ¿sabes? Y en cuanto a autonomía, yo ya te digo, los 50 kilómetros los he hecho de tranqui y aún me queda un 50 de batería. No digo que no puedas hacer 90, que dice el fabricante, pero acabaría la batería seguramente hecha una mierda, ¿sabes? La estrujarías tanto que luego se quedaría hecha polvo. O luego no iría igual de bien que si le haces unos 70 kilómetros como máximo, que ahí ya te queda un 30%, un 25% de batería, que entonces pues la batería no está muerta, ¿sabes? Está en un nivel aceptable. O sea, yo creo que 60-70 kilómetros así por montaña y eso se puede hacer tranquilamente. Y poco más, gente. Sí, es que yo qué sé, estoy alucinado. Un pepino de rueda, chavales. Compra asegurada. Si nos viene muerto del China con la batería hecha mierda. Chavales, nos vamos viendo, gente. Hasta el próximo vídeo.